Minora Rider, nada más y nada menos que desde El Estudiante, en el restaurante José Luis del Estudiante. Todo un clásico, todo un magnífico clásico de la restauración española, especialmente madrileña. Ahora en verano lo van a poner, que siempre tengo la deferencia con ustedes de compartirlo a través de la cámara. Pues tengo dos personas aquí conmigo, dos excelentes personas, y una por proximidad la voy a presentar más. Primero, Luis Vega, ¿qué tal estás? Y al otro lado de la al otro lado del mar, ¿eh? Porque está en Las Palmas de Gran Canaria, un habitual de los programas, el rey del swing, el rey del golf, bueno, nos falta Octavio, pero con Chicho es casi lo mismo. ¿Qué tal estás, Chicho? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del lugar que nos oigan y lógicamente las horas. Pero muy bien, gracias a Dios, estupendamente. Esta frase es robada, pues me la ha robado a mí, ¿sabes? Pero bueno, esta es otra historia que nunca voy a contar, ¿eh? Esto, bueno, estamos aquí porque, curiosamente, a través de las redes sociales, para que luego digan que no son buenas, yo me había percatado de que había entrado con mucha fuerza además y muy bien llevado, que te lo estaba comentando antes de que empezábamos. Justo. Un jugador profesional que tiene muchísimo futuro y además un presente estupendo, ¿eh? Y que es Luis Vega. Y por eso lo he querido traer aquí. Le he estado dando el coñazo, hablando con plata, para conseguirlo y que viniera, ¿eh? Y entonces aprovechar que estamos junto a él, pues hablar de su carrera, de qué es lo que ha hecho, que nos lo cuente, porque él mejor que nadie lo puede contar, y que nosotros comentemos con él un poco lo que hemos podido observar, y también luego la Ryder, porque esto se llama Camino de la Ryder. ¿Vale? A ver, ¿quién es Luis Vega? Es un hombre que está estudiando, y además es jugador profesional, pero tiene un pasado muy reciente y un futuro muy cercano. Cuéntame. Sí, bueno, pues Luis Vega, la verdad es que siempre ha estado metido en el mundo del golf, pero desde hace 4 años, bueno, pues fue a Estados Unidos para estudiar la carrera y poder continuar su deporte y mejorar. Estudié en Brevard College, que es Carolina del Norte, metidito en las montañas, una universidad pequeña pero muy acogedora. Muchas gracias. Y la verdad es que ahí he pasado, bueno, pues mis últimos 4 años compitiendo en la NCAA, que es la Liga Americana, la que, bueno, justo la que jugaba John Ram. Justo la que jugaba John Ram, fíjate. En División 2, porque mi universidad era muy pequeñita, y yo siempre tenía en mente hacerme profesional de golf. Y eso era un paso que iba a hacer una vez acabara la carrera. Y bueno, pues en mayo del año pasado acabé la carrera y di ese salto a profesional. Llevo, nada, 6 meses o así. Pero ahora mismo estoy haciendo un máster en dirección de entidades deportivas para compaginar lo que es mi actividad profesional, ¿no?, con mi vida académica hasta el momento. Evidentemente, el por si acaso lo tienes ahí, ¿no? Claro, claro. Y haces muy, muy bien. Eso es algo importante, porque sabemos que triunfar a nivel profesional es muy difícil, pero la verdad es que juegas mucho, mucho más tranquilo sabiendo que, en el caso de que eso no salga, tienes una oportunidad muy buena, ya, porque te has formado académicamente, claro, con la carrera y encima un máster. Sí, sí, es aprovecharlo, y por eso estás aquí hoy, porque te has saltado el máster, o sea, esto hay que decirlo, señor, se ha saltado. He ido a la primera parte y la segunda parte me la he saltado, sí. Bueno, esperemos que esto no signifique nada y que luego no nos pongan dislike de like en YouTube, pero bueno. No. Has ganado pruebas de esa división, de ese torneo en segunda división. Yo estuve viendo que estuviste en el Campeonato de Profesionales de Calatayú en octubre. Sí, estuve jugando el de la PGA de España y el que organiza la Federación Española. Y he estado compitiendo ahora mismo en el circuito nacional, pero para el año que viene pues viene una serie de circuitos y torneos de mucho más nivel, que pues tengo muchas ganas de empezar con ellos. ¿Siempre en España o te vas a animar? Bueno, la verdad es que el primer torneo que tengo es fuera de España. Me voy a Egipto. Ah, qué bien. En 2 semanas, al Cairo, y a jugar el circuito Mediterranean Tour. Y la verdad es que tengo muchas ganas. Va a ser una experiencia única. Bueno, la vuelta nos tienes que contar, sí, ¿te sí parece? Porque esas historias hay que contarlas, ¿verdad, Chicho? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además, es curioso porque lo que estás comentando, la experiencia de Estados Unidos. Conozco a un chaval también aquí de Gran Canaria, Luis Hernández, que se fue a Carolina del Sur, en este caso creo que fue, y ahora está, creo que hizo algo pues muy parecido con el tema de campos de golf, en este caso temas deportivos y tal, y se ha quedado en Estados Unidos trabajando.
Un chaval también joven y lleva también, porque yo creo que son 5 años ahí, y o así, más o menos, 5 o 6 años, ya tiene sus añitos allí. También es verdad, me gusta lo que has elegido como carrera, en el sentido de que va un poco acorde, ¿no? Porque hay mucha gente que pueda estudiar, por ejemplo, lawyers o en este caso ingeniería, por ejemplo, y que con lo compagina con el golf, pero creo que lo has encaminado bien por un poco en ese sentido, ¿no? Practicar el deporte y especializarte en este sentido a nivel de temas deportivos, ¿no? Claro, es lo bueno que tiene mi máster, que al ser direcciones de entidades deportivas, bueno, es el máster de la Universidad Europea, la Escuela del Real Madrid, ¿sí? Pero no solo está enfocado en fútbol, sino cada persona lo enfoca a su deporte en sí, claro, hay gente de baloncesto, voleibol, claro. Yo en mi caso golf, entonces la verdad es que es algo muy bueno para continuar tu carrera, porque además te da una serie de claves que luego yo puedo utilizar a la hora de venderme como jugador profesional. Qué bien lo has dicho, de venderte, efectivamente. Por cierto, fíjense, tiene un patrocinio, está buscando más, eso lo digo yo. Sí, y BDO de Iberia, que es una asesoría, una consultoría, una de las mejores del mundo, la verdad, y la verdad es que me está apoyando desde el inicio y la verdad es que estoy muy agradecido a ellos porque sin apoyos es imposible. Por algo habrá sido, evidentemente, por algo habrá sido. Habrán visto algo. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Y bueno, la verdad es que el salto a Estados Unidos, imagino que fue un poco duro al principio, como todo, porque bueno, entre los coach y gente nueva, los campos, la presión de decir, bueno, quiero hacerlo bien y no fallar y demás, ¿no? Lo digo porque en este tengo, bueno, mi sobrino que es de Madrid, en breve también va para Estados Unidos, ¿no? Están buscando con eso, entre becas y todo. Me ocurrió que yo, bueno, en los idiomas nunca he despuntado y llegué a Estados Unidos pues casi sin hablar inglés. Y claro, eso lo complica bastante. Y la verdad es que mi primer año pues no fue lo que yo esperaba. Pero una vez que mejoré bastante el inglés, ya sobre todo a partir del segundo año ya pues te consolidas en el equipo y ya puedes liberarte y jugar mucho más tranquilo sabiendo que el idioma no es una barrera, ¿no? Pero es algo único. No lo digo yo, lo dice John Rand también, por ejemplo. Sí, John Rand fue exactamente igual. John Rand en el inglés al principio nada, y cero. Digamos, y apoya a todo el mundo a que se vaya a vivir a hacer la experiencia de Estados Unidos. Claro, claro, y a la fuerza ahorca, no sé, o aprendes inglés o te tienes que volver y no te quieres volver, claro. Y hablando y practicando. Y el ejemplo que has puesto de John Rand, fantástico, porque fue así. Y hoy mismo, creo que fue ayer, salió en un vídeo en un coche cantando rap en inglés. Exacto. Y con un acento fantástico, además. Anécdota, vamos, etiquetando amigos míos porque es que hacíamos lo mismo. O sea, yendo al campo de golf cantando en inglés. Y es que es lo mismo. Oye, yo en inglés no, pero os tengo que decir que si también en Estados Unidos, porque de ahí viene Century 21, pero en España, que es donde nos patrocina, Century 21 os puede ayudar a encontrar un pisito, a encontrar un chalet, no sé si te puede patrocinar, todo es hablarlo, a encontrar lo que ustedes busquen dentro del sector inmobiliario. Ténganlo presente. Y además voy a añadir una cosa porque vamos tan apretados últimamente de temas de consejos. ¿Te gusta a ti Cabanillas Golf? Dime que sí, porque esta forma parte de este programa. A mí también. La prueba de Alps Tour se jugó este año allí. No sé si participaste. No, todavía no pude jugar ningún. Claro, no estabas todavía en el tema. Bueno, pues a mí me encanta. Yo soy socio. Tengo un cariño especial a ese club y a ese campo. Ya no pierdo bolas. Es algo estupendo. Ya voy consiguiendo llegar, por supuesto, ni harto de vino, al 7 que tengo de hándicap, pero ya por lo menos estoy en 15. Ya voy mejorando. Señoras, señores, volvemos ya mismo, Cuídense. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias.
Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hemos disfrutado además de tomar unos pinchitos ahora que no nos venían ustedes. Mientras que estábamos viendo los consejos, todos estupendos y maravillosos, les recuerdo una cosa. Yo tengo una empresa, lo que pasa es que no lo digo nunca, que se llama Coaching Golf, igual que la radio, y nos dedicamos a hacer, curiosamente, coaching ejecutivo y coaching deportivo. Y hay una variante que es para jugadores de golf, que es haciéndolo jugando al golf. Pues tenía que mencionarlo, ¿no os parece? De vez en cuando. Pues es sí, que sí. Mi radio y mi televisión, y yo creo que es que siempre se me olvida mencionarme a mí mismo. Últimamente lo llevo hecho en 2 o 3 programas, ¿verdad, Chicho? Bueno, es muy poco. Muy poco, muy poco. Estamos de vuelta y estábamos hablando con Luis, con Chicho, estábamos hablando de las circunstancias de los jugadores profesionales que, como tú, se han formado, igual que John Rahn, en Estados Unidos y muchos otros antes, ¿no? Justo. Y bueno, tu futuro está en Egipto de inmediato, en la primera prueba. La primera semana de febrero, el 3. La pregunta que es muy típica en coaching es, ¿dónde te ves dentro de 5 años? En el European Tour. Oye, pues eso es rotundo, macho. Y lo has dicho tan rotundo que yo también te veo ahí, ¿eh? Sí. Chicho, hemos hecho un fichaje espectacular. Claro. La intuición ha hecho que pensara que era un buen fichaje y así no vamos a tenerle que perseguir luego por la Ryder. Como los conoce desde el principio, no va a haber problema. Pero es que está claro. Bueno, vamos bueno. A ver, hay que tener hambre, pero hay que tener ganas, hay que tener ilusión y con eso se consigue todo. Vamos a ver, y lógicamente también viene detrás la constancia, ¿no? Y el entrenamiento, y ser constante, y ser, bueno, pues una hormiga trabajadora. Yo siempre lo pongo un ejemplo, y hablo mucho de él, y tú lo sabes, de Rafa Cabrera. Rafa Cabrera Bello empezó en el Real Club de Golf de Las Palmas, y empezó como todos, de pequeñito, y mira dónde está. Resulta que él incluso, creo que lo comenté una vez en el programa, cuando él terminaba los torneos, incluso lo ganaba o se quedaba segundo, mientras estaban los demás niños esperando a recoger el premio, él se sentaba en casa club con su tarjeta viendo dónde había fallado. ¿Para qué? Pues para mejorar. ¡Qué barbaridad! Y esa es la constancia de Rafa. Entonces, claro, pues Luis, peléalo, eso está claro. O sea, sí, eso está claro. Una cosa que a mí me pasó en Estados Unidos, que yo siempre he ido con retraso, como si dijéramos. Yo nunca he despuntado a nivel amateur. Y la verdad es que yo hasta mi último semestre, a falta de 2 torneos para graduarme en Estados Unidos, no conseguí ganar. Pero sabía que podía. Y ahora sé que a nivel profesional es más complicado. Pero bueno, tengo un equipo que la verdad es que estamos trabajando muy bien, tanto técnicamente como psicológicamente, como físicamente. Y la verdad es que, bueno, simplemente voy a jugar las escuelas al final de año y ¿por qué no? Si la cosa claro. Es trabajando, al final salen los objetivos. Cuestan mucho, pero todo claro, se puede conseguir. Exactamente. Sabes que exactamente, además. No. Y qué detalle lo que acabas de decir, ¿no? La diferencia del pasado a la actualidad, ¿no? O sea, me estoy preparando técnicamente, me estoy preparando físicamente. Eso antes la palabra esa no existía. Y me estoy preparando psicológicamente, tampoco existía. Eso... Entonces, claro,
¿quién fue por primera vez, de los que yo sepa, a un psicólogo a prepararse para ganar el máster de Augusta? Severiano Ballesteros. Es que no había coach entonces, había psicólogos. Claro, exactamente. Ahora entonces... todos los psicólogos se han reconvertido en coach. ¿Has visto qué malo soy? No, pero yo, por ejemplo, hasta mi tercer año de carrera no tenía psicólogo. Y la verdad es que mi coach tuvo un papel muy importante, ¿no? Porque hacía de psicólogo, pero luego introduje a una psicóloga muy, muy buena. Y la verdad es que te ayuda mucho a la hora de plantearte objetivos porque... A mí me cambió la percepción. Yo quiero ganar, pero ese tiene que ser tu objetivo, pero a largo plazo. Al final, lo único que tú puedes hacer es trabajar duro. Eso es lo único que está en tu mano. Entonces, para entrar en European Tour, pues es lo mismo. Ir todos los días a entrenar, que es lo que está en tu mano, saber lo que puedes hacer. Uh-huh. Y claro, llegará. Si tiene que llegar, llegará. Sí, hombre, ya lo has dicho con una rotundidad. Que exactamente. Sí, llegará. Exactamente. Y otra pregunta, Luis. Aparte del golf, ¿qué otro deporte o qué sueles hacer fuera del golf? ¿Tu hobby, con lo que un poco cambias el chip, te relaja, etcétera? Bueno, yo la verdad es que el golf es todo para mí. Entonces, uh-huh, a excepción de hay una semana que me tienen que obligar directamente a parar, si puedo, no pararía. Y la gente te lo recomiendo. Lo sabe y me lo dice. Y eso... La verdad es que tengo que decírselo a tanto a mi coach como a mis padres que me obligan. Y la verdad es que yo no quiero, pero luego se nota. ¿Y esa semana es porque te vas de vacaciones? ¿O esa semana me mandan a la playa, que es el único sitio que no me gusta, pero sabes, donde no tengo palos, y ahí descanso una semana y vuelvo con más fuerza que nunca. Bueno, porque no estás en una isla viviendo, pero Rafa, su hobby es, por ejemplo, hacer surf. Y cuando viene aquí a Canarias a coger la tabla y desaparece, se va a coger olas al norte, ¿no? O se va a Tailandia a coger olas, sí, ¿no? Hombre, que no es la primera vez que lo vemos. Cuando estaba en Estados Unidos, pues sí, jugar al fútbol con los amigos es una cosa, pero luego, claro, cuando te haces profesional, a la mínima que corres y te tuerces un tobillo, te metes en un lío muy grande. Entonces, la verdad es que hacer deportes fuera... con mucho cuidado, efectivamente. Están descartados. Porque, claro, bueno, a gallegos le prohibieron jugar al fútbol. Pongo el claro ejemplo, ¿vale? Eso está clarísimo, ¿no? Pero siempre es bueno buscarse algo para desconectar, ¿vale? Tanto en la vida laboral, en este caso lo tuyo es el golf, como cualquier otra persona que trabaje día a día y que los sábados y domingos, pues bueno, se dedica al golf para relajarse. Sí, en este caso sería todo lo contrario. Para mí, en mi caso, por ejemplo, a la hora de competir, como sigo estudiando, pues la verdad es que llegas al cuarto del hotel, ¿no? Y pues a lo mejor tienes que estudiar, entonces que no es una cosa que a lo mejor te apetezca, pero inconscientemente dejas de pensar en golf, entonces estás descansando de otra forma. Verdad es que eso, el máster ayuda bastante y en Estados Unidos ahí me ayudaba mucho, ¿no? Porque si llevaba bien los estudios, al final estaba tranquilo, mi cabeza estaba tranquila, competía bien porque no tenía otras preocupaciones y entonces es al final la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Está todo... Todo tiene que ver. Evidentemente, Estados Unidos te ha cambiado la percepción y la manera de ver el golf completamente. ¿No? Yo, el primer año de Estados Unidos, por ejemplo, de cómo llegué a jugar a cómo jugué mi segundo año, cambió completamente. Mm. Te adaptaste, mejoraste el tema del inglés, empezaste sí, sí. a hacer y llegaste en el último semestre a empezar a ganar torneos. Justo. Fue una progresión fantástica. Fue una progresión muy buena, la verdad, y te enseña a competir, a trabajar, a estar en equipo, porque el golf es un deporte individual, pero allí lo vives en equipo. Claro, y, claro. Y claro. Yo aprendí a no rendirme nunca, porque sabes que una mala vuelta tuya, a lo mejor es tu vuelta a cuenta y estás dejando atrás a todo el equipo. Entonces, bueno, muchas cosas que se pueden coger de Estados Unidos. De Estados Unidos no, pero os voy a recordar dos cosas de Guadalajara. Tenemos otro programa en el Dublin House y otro programa en La Carrera. Dos restaurantes estupendos, igual que José Luis. Volvemos ya mismo. Dos minutos, estamos de vuelta. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados.
Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de vuelta. Y Chicho me está pidiendo la palabra porque lleva desde el lunes deseando hablar. Y anda, habla de John Ram. Venga, sí, anda, habla. Bueno, lo que estamos en un fin de semana de defensa del título por partida doble, porque en este caso estamos hablando no solo de John Ram, sino también de Sergio García, que está haciendo lo mismo en el European Tour, y en este caso nos vamos hacia la gira del desierto, donde ahora mismo en Dubái se está jugando el Omega. Y bueno, la verdad es que han empezado muy bien con unas tarjetas tremendas, pero no por parte de los españoles. El mejor español ahora mismo es Miguel Ángel Jiménez, ojo, con 54 años, y lo que ha hecho hoy, un menos 6 tremendo. Pero desde luego que el galés Jimmy Donaldson lo ha batido, lo ha redondeado con 62 golpes, con un menos 10. Y así ha empezado de fuerte el torneo, el Omega Dubai Desert Classic. Rafa Cabrera, bueno, pues imagínate, no llevaba una tarjeta que dijéramos bastante buena, pero se soltó, nunca mejor dicho, y en los dos últimos hoyos no hizo birdie, hizo eagles. Nunca la había hecho. ¿Cómo te él puedes lo dice, imaginar, Luis? Eagle en 17. Dame un segundo. Eagle en 17. Dame un segundo. Que, como te puedes imaginar, Luis, aquí siempre se habla de Rafa Cabrera, porque tengo a dos amigos que hablan conmigo y que son de Las Palmas de Gran Canaria. Soy muy, muy pro Rafa. ¿Ah, sí? Sí. Perdóname, Chicho. Nada, bueno, pues Rafa Cabrera terminó su periplo hoy, pues con eagle en el 17, con una salida de 290 metros viento a favor con el drive, y la dejó, se puede decir, dada. Y después pegó un buen drive en ese hoyo 18, par 5, y utilizó esa maderita 3 y dejó la bola a un metro y medio, embocándolo y consiguiendo ese eagle. Gracias a eso pudo conseguir y terminar hoy con una buena tarjeta, menos 3. Lógicamente no podemos compararlo con Jimmy Donaldson, que hizo menos 10. Pero tuvo problemas, Rafa tuvo problemas en el hoyo 4 y en el 12, donde pues hizo 2 en 2 bogeys, ¿no? Si nos vamos ahora hacia, Nacho Elvira hizo menos 3. Sergio García, que ahora mismo lo estoy buscando de lo que es en la lista, pues hizo menos 5. Muy bien, muy bien. Si ahora nos vamos a Estados Unidos, donde también John Ram está defendiendo título en el Farmers Insurance en Torrey Pines, y ahora mismo pues el resultado, Tiger Woods, que ya salió y que no han jugado juntos, que era el sueño de John Ram de jugar juntos, no han salido, y Tiger Woods ya en el hoyo 1 ha cometido un error y ya ha salido con bogey en el hoyo 2. Como ves, Luis, Chicho tenía muchas ganas de hablar. Y bueno, ahora mismo el torneo está empezando, hay jugadores que están por el hoyo 4, el hoyo 5, hay que ir calentando motores, y esta noche estaremos todos sentados pues pegados a la tele a ver la evolución de John Ram y el resto de jugadores. Ahora mismo está Ted Potter Jr. con menos 3 liderándolo en el hoyo 6. Bueno, pues la pregunta la cosa, del millón es, ¿se pone este año de número 1? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que tampoco. ¿Tú, Chicho? ¿Quién? John Ram. Sí, yo creo que sí. Tiene mucha hambre. Yo hacía mucho tiempo que no había un jugador con tanta hambre. Tiene mucha hambre, pero el problema es que hay 10 otros 10 jugadores con más hambre que él y con mucha más experiencia. Que tienen la misma hambre, la misma experiencia, majors, más torneos ganados. Sí, sí. Y esa.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero es que las estadísticas están para romperlas y John Rahm lo está rompiendo. Vamos a ver, en 39 eventos ya es el número 2. Empezó el año pasado con el número 140. Terminó el año siendo el número 3 del mundo. No, es espectacular. Entonces, claro, hay cosas que no podemos, de luego, ahí está Jordan Spieth, que tiene mucha hambre. Pero fíjate que después Jordan ha sido muy irregular en los últimos años. Dustin Johnson, genial, gran jugador. Y cómo no, ahora mismo TaylorMade y Adidas deben de estar, vamos, flipando en colores porque tienen los dos primeros jugadores, sus dos primeros jugadores, los dos primeros del mundo, ¿no? Como Dustin y en este caso John Rahm. También están las marcas ahí por medio. Otro jugador de los favoritos, y lo sabe también, que tiene mucha hambre y va a dar mucho que hablar, creo yo, este año, y puede ganar para mí un máster, un grande, va a ser Hideki Matsuyama. A mí me encanta ese jugador, es que, mira, con lo que es la paciencia. Duerme en su casa cuando va a Canarias, estoy seguro de ello. Es un seguidor fiel de Matsuyama. Por el que creo que este año va a triunfar es otra vez McIlroy. La verdad es que, si tú ves, son 5 vueltas que ha jugado este año, todas por debajo del par. 3 sin hacer bogeys, Rory McIlroy yo creo que... Volverá, ¿no? Que volverá. Y John claro, Rahm pero también hay que recordar, le Luis, queda mucho. Luis, hay que recordar un detalle. Rory McIlroy ha pasado un tema cardíaco que por culpa de un virus, lo estuvimos hablando la semana pasada, pero también estamos en camino a la Ryder. Y aquí todo el mundo se pone las pilas que quieren jugar la Ryder. Es el sueño de todo jugador, ¿no? Defender sí. Europa y o defender Estados Unidos. Hablamos mucho de John Rahm, pero nadie habla de Tommy Fleetwood, que ha hecho muchísimo más que mucho John Rahm. Más, claro. Y tampoco era tan conocido hace 2 años. Sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente claro, de acuerdo. Más como defendió título la semana pasada. Claro, pero la semana pasada, y que ha ganado la Race to Dubai, que ha ganado no sé cuántos títulos este año, ha ganado más títulos que John Rahm este año. Estando John Rahm sí, sí. Y Dustin Johnson en los mejores momentos. Es verdad que no compite tanto exacto. En Estados Unidos. No, las no, cosas como son, mucho menos. No, pero en está jugando más en Tour Europeo. Pero en Europa y, bueno, hay pocos porque jugó con Dustin Johnson y Rory McIlroy y sí. les metió una paliza. Les fundió, sí, sí, puedes decirlo, no hay problema. Sí. Claro, no, estoy completamente de acuerdo. Pero fíjate que a lo que voy yo es que John Rahm está para romper estadísticas. Es a lo que voy, ¿vale? Porque la verdad es que nadie, bueno, con 23 años siendo número 2 del mundo y cómo lo... Y, vamos, que nada más aterrizar en el PGA y ganar un torneo, pues bueno, es curiosísimo, ¿no? Sí, pero si luego realmente te metes dentro de las estadísticas, yo soy John Rahm sí. a muerte, aunque le meta caña, pero... Sí. Por ejemplo, Keegan Bradley, su primer año ganó un PGA. Eso ya es mucho más que todo lo que ha ganado John Rahm. Un mayor es un mayor, entonces claro, creo que... Claro, no, estoy de acuerdo, incluso fíjate sí, que... Estoy de acuerdo, pero fíjate que el detalle, ahora que has nombrado a Kevin Bradley, fíjate el detalle. Danny Willett, que ganó el Master de Augusta hace 2 años, hoy último. Súper joven, genial, y hoy último. Ha sido muy irregular. Lo mismo pasó con Bradley, muy, muy irregular. Donde al final, ¿quién está arriba? Los regulares, los que están ahí dando caña todo el día. Por eso, por ejemplo, un récord que ya ha batido Dustin Johnson, que no lo tiene nadie. 10 años seguidos ganando por lo menos un torneo. Sí, sí, eso, increíble. Eso no lo hace cualquiera. Y por oye, eso yo creo que Dustin exacto. Johnson este año... Cualquiera, y estuvo suspendido 6 meses, estuvo suspendido, ¿eh? Suspendido 6 meses no, pero cualquiera no hace lo que hace mi negocio web. Una agencia de comunicación y publicidad que le va a ayudar en redes, le va a ayudar en internet, le va a conseguir incluso anuncios con nosotros, fíjese, porque también los contrata. Va a ser la mejor manera de que todo lo que tenga que ver con internet crezca y se una a ustedes y le dé visibilidad y viralidad, ¿eh? Y también les recuerdo otra cosa, AltuChicas, una página web, altuchicas.com, alltuchicas.com, donde van a encontrar todo tipo de pendientes, bisutería, fantástica. Tú seguro tendrás una novia a la cual le puedes hacer un regalo y te lo mandan a casa de inmediato. Cuídense, volvemos ya mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Señoras y señores, estamos de vuelta. Estábamos hablando, mientras que hablábamos un poco y comentábamos y veíamos los consejos, estábamos hablando un poco de que Luis nos contara, a través de una anécdota que tiene que contar Chicho referente a Rafa Cabrera, acerca de su entrenador. ¿Cómo entrenaba Rafa Cabrera? Y vemos el paralelismo que hay con Luis y su entrenador, que todavía no lo has mencionado. ¿Cómo se llama tu entrenador? Alejandro Caña. Alejandro Caña, venga. ¿De qué club es? ¿De la Hípica? No, es de Soto Grande. Ah, de Soto Grande. Es de Soto Grande, pero ahora está en Madrid y está aquí, bueno, trabajando conmigo y va a empezar a montar una escuela además, que la recomiendo a todo el mundo porque la verdad es que se involucra mucho, sobre todo, por ejemplo, una buena anécdota. Cuando yo estaba en Estados Unidos, teníamos un entrenador, pero bueno, al final la confianza que te da tu propio entrenador no te da ninguno, ¿no? Y era constantemente, llegaba a un torneo, le decía, Alex, no me encuentro bien de juego, me dice, mándame vídeos, y da igual la hora de la noche. Estamos diciendo que a lo mejor aquí eran Estados Unidos las 4 o 5 de la tarde y aquí son las 10, 11 de la noche y se ponía por los vídeos por Skype, ¿no? por mensajes, siempre estaba ahí, la verdad es que continúo con él porque la confianza que genera y el nivel técnico al cual hemos llegado, que hemos mejorado, no lo hace cualquiera, ¿no? La verdad es que ese apoyo y esas ganas de entrenar pues hace que sea un fantástico entrenador. O sea que Estados Unidos te ha dado muchas cosas, pero no un entrenador mejor que el que tenías. No, ¿eh? Yo empecé con él antes de irme a Estados Unidos, estaba en Estados Unidos con él y ahora a la vuelta sigo con él. Y voy a seguir con él siempre, porque la verdad es que yo puedo llegar fuera de juego y eres capaz de, como dice él, te doy con la varita mágica y recuperamos la confianza en nada. Y la verdad es que eso, pues Alex lo hace muy bien. Tú estaba en Soto Grande, no en la Reserva ni en Menara. No, él entrena en Soto Grande, tiene un campamento, se llama Soto Grande Camp, que la verdad es que este año ha agotado, como si dijéramos, las entradas, ¿no?, de toda la gente que va, porque la verdad es que lo hace súper bien y tiene, vamos, una academia espectacular. ¿Hay más profesionales que han salido de esa academia? Bueno, ahora mismo está trabajando con otro del sur, pero principalmente aquí de Madrid conmigo. Uh-huh. Y bueno, él además, yo he sido el primero que ha pasado de amateur a profesional, ¿no? Ajá, y el primero, eso es. Y fíjate, nada de años de ser un handicap 10 a hacerme profesional, y eso no lo hace cualquiera. No, efectivamente, necesita mucho y buen trabajo, ¿verdad, Chicho? Totalmente. Y aparte es curioso porque Rafa Cabrera, por ejemplo, para que era la anécdota, cada vez que viene a Gran Canaria llama a su profesor de toda la vida, Emilio Pereira, y salen al campo. No significa que le vaya a dar un consejo de última hora, un cambio de swing o algo, ¿no? Porque él tiene un equipo de profesionales detrás, un equipo que está todo el día con Rafa, y no le va a hacer nada, pero es el mero hecho de ese toque, de esa confianza. Confianza de... Justo, yo, bueno, eso yo, se nota. La verdad Exacto. es que
siempre he tenido en mente, ¿no?, que para ser el mejor tienes que tener a los mejores contigo, claro, ¿no? Y la verdad es que tanto mi psicóloga Rocío Pomares, como mi entrenadora física Zaira, como todas las empresas que están conmigo, como la de para las redes sociales, Semilla Comunicación, que la verdad es que me lo lleva todo súper bien, pues Alejandro Caña, la verdad es que siempre ha estado conmigo, y cuando tengo un problema de confianza, de cualquier cosa, fuera del campo, dentro del campo, él siempre ha estado ahí para, incluso ha habido momentos malos y te escribe el primero, ¿no? Para, oye, ¿qué ha pasado? Tal, a ver si para... Y eso, la verdad es que para mí más es cómo se involucra, ¿no?, en los jugadores, da igual el nivel que tengas. Hombre, en mi caso, al ser profesional, pues tenemos un trato especial, pero porque es una amistad de muchos años, pero la verdad es que trata a todos, desde los niños que entrena de 5 o 6 años hasta las señoras de 70 años, sí, claro. A todas igual, todas que, pues no puedo hasta ahora, pues te la cambio, te busco un hueco, tengo 20 minutos, siempre, o entre clases, siempre le puedes ver esa mirándome actitud, ¿no? Y viene y me dice, oye, mira, te he visto, estás muy bien, Aldo, porque vas a arrasar, los mensajes antes de torneo, después de torneo, la verdad es que eso hace muchísimo. Siempre es imprescindible, ¿no? Rocío trabaja muy bien, ¿eh? Rocío Pomares trabaja muy bien. Y además es muy guapa, yo no. Entonces llevas mucha ventaja con el tema. Oye, contarme una cosa, darme un poco de final. Tú nos has contado dónde te ves en Egipto. Bueno, dónde vas a Egipto, dónde te ves en el European Tour. Pero es curioso, has dicho en el European Tour, no has hablado de Estados Unidos. ¿No quieres volver a Estados Unidos? Bueno, a mí me encantaría, pero la verdad es que... Ahora mismo yo creo que es más sencillo empezar por Europa, porque es lo que está más a mano, pero nunca hemos cerrado las oportunidades. Es posible que el año que viene a la escuela del PGA de las Américas, también es otra idea, para luego a web.com. La verdad es que nosotros, bueno, yo siempre he tenido como referencia a Gonzalo Fernández Castaño. Sí, siempre, que ha vuelto aquí, por exactamente, cierto. Y ahora ha quedado cuarto en el web.com, y la verdad es que... Sí, eso te iba a decir, muy bien en la Bahamas, sí, justo, correcto. Entonces, la verdad es que también estamos abiertos a todas las escuelas. Este año será la del Asia y la de European Tour, pero si no sale, probablemente sea PGA de las Américas el año que viene. A mí me encanta. Eso te iba a preguntar, el Tour asiático, porque has nombrado directamente el Tour europeo. Estados Unidos, ¿quieres ir un poco, pues, bueno, como digo yo, no entrando directo, sino por la puerta de atrás, en el web, por ejemplo, ¿no? Justo, sí. Pero el asiático no lo habías nombrado. El asiático, bueno, tengo la suerte que, bueno, mi padre tiene mucha relación con Javi Colomo, y tuve la oportunidad de entrenar con él en mi club, y nos metió la puntillita, ¿no? Lleva ya siete años en Asia, y la verdad es que es la primera escuela que teníamos en mente. No pudimos este año por el máster, pero para finales ahora del 2018 ya está, vamos, tengo a toda la familia que apoya para irnos para allá. El European Tour ya se está trasladando también para allá, ¿no? Está en el Oriente Medio y en Asia constantemente, con lo cual exacto, hay que hacerlo, exactamente, ¿no? Hay que hacerlo. Exactamente. Bueno, contarme alguna cosa de cierre. ¿Tienes alguna noticia para este fin de semana terriblemente importante y que estés deseando contar, como siempre, Chicho? No, bueno, no, para nada. Yo creo que la mejor noticia es que el lunes, digamos, que John Rahm ha ganado otra vez y ha defendido el título, y Sergio García también, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Solo que ahora mismo, bueno, pues comentarte que Tiger Woods, haciendo un seguimiento, va por el hoyo 4 y sigue con más 1, ha hecho par en el 2 y par en el 3. Vale, bien, perfecto. Pues yo creo que estamos más o menos en el tiempo, tú que lo vas siguiendo igual que yo. Y nuestra regidora, que me está marcando los 7 minutos exactos. Te he ganado esta vez, regidora, te he ganado. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Darte muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme, Luis. Ha sido un placer. Contaremos contigo si te apetece de vez en cuando. Sí, sí, siempre, siempre. Bueno, se ha apuntado, tenemos un fan, hemos conseguido un fan. Y bueno, y darle las gracias, señoras, señores, por haber estado ahí. A mi amigo de Canarias, Chicho, que muchas gracias, que cuento contigo para grabar el lunes otra vez. Y mucha suerte a Luis, por supuesto, muchísima suerte, y te haremos un seguimiento, por supuesto que sí. Genial. Yo creo que es bueno que estos profesionales, que además son jovencísimos y que realmente tienen las cosas claras, pasen por aquí y cuenten a un amateur que se puede conseguir, no digo lo de ser profesional, pero que se puede conseguir disfrutar mucho jugando al golf y entrenando, sobre y todo. Entrenando, jugando, entrenando el golf. Cuidaros, ser buenos, pasar un buen fin de semana, y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.
Hasta el programa próximo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.